Las comunidades eclesiales de base y Generación Romero invitamos a celebrar en nuestras comunidades, en nuestras casas, la Semana Santa, renovando nuestro compromiso de transformar la realidad que vivimos para dar amor y esperanza en medio de la crisis. Una producción de la Asociación de Comunidades de Base Acobamor y Generación Romero. Por eso, hermanos, yo les invito desde este solemne pórtico de la Semana Santa a vivir esta Semana Santa no como un recuerdo del pasado, sino a vivirlo con la esperanza, con la angustia, con los proyectos, con los fracasos de nuestro mundo de hoy, de nuestra patria de hoy, para que Cristo nos cobije, así como hace 20 siglos, a Jerusalén y al mundo entero que había de vivir de su redención. Jueves Santo. Practicar la memoria de Jesús y ponernos al servicio de los demás. Introducción. Jesús celebra la última cena en el contexto de la Pascua, el Éxodo y la liberación del pueblo hebreo de los egipcios. Su memoria queda grabada para siempre en las comunidades cristianas. La comunión no quedará rota por su muerte. Se mantendrá hasta que todos coman y beban en el gran banquete del reino de Dios. Y nos invita a vivir como Él en fraternidad, sirviendo a las y los más pobres. Lectura del Evangelio. Capítulo según San Juan, número 13, del 2 al 15. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo: «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le contestó: «Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde». Pedro replicó: «Jamás me lavarás los pies». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo». Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado está completamente limpio, y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Jesús sabía bien quién lo iba a entregar. Por eso dijo: «No todos ustedes están limpios». Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica». Rutilio Grande decía: «La iglesia no es un museo de tradiciones muertas, de enterradores que solo se preocupan de cargar la urna el Viernes Santo para enterrar a Jesús. Debe ser un puño de comunidades vivas, portadoras de vida y esperanza para nuestra gente más humilde». Jesús quiso celebrar la víspera de su entrega total una cena, una fiesta, y nos dijo que sería el memorial cabal de nuestra liberación. Y él, de 33 años,
fue el primero que se puso a los pies de sus amigos para lavarle los pies y nos mandó a hacer lo mismo, como señal de que estamos listos a jugarnos la vida por los hermanos y por las hermanas. No vale decir, sálvese quien pueda con tal de que a mí me vaya bien. Nos tenemos que salvar en racimo, en mazorca, en matata, o sea, en comunidad. Y en las comunidades, en nuestras comunidades hacemos presente la memoria de Jesús y de todos nuestros mártires y martiresas. Queremos fortalecer una fe que transforme la muerte en vida, donde salgamos al encuentro de los demás, rompiendo los muros políticos y religiosos que muchas veces nos dividen y no nos dejan soñar y construir un mundo diferente para todos y para todas. En las comunidades queremos vivir una nueva experiencia de fe en el Dios de la vida, que encuentra en la diversidad la fuerza que nos une, con un fuerte abrazo ecuménico, pluricultural y ecológico. Y desde ahí comprometernos en las luchas para que siempre haya trabajo digno y comida en la mesa de los pobres, y hacer posible este sueño en comunidad. Como decía Rutilio Grande, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Acción para el día de hoy. Celebración doméstica para compartir la memoria de Jesús del Jueves Santo. Preparación. Primero preparamos un pan de trigo o una tortilla con los que estamos en casa, sabiendo que nuestro pan es de maíz y nuestro vino, la chicha. Luego preparamos la mesa en la casa. Ponemos un mantel, unas fotos de personas mártires o una vela, una cruz o cualquier símbolo o recuerdo que queremos usar. Y ponemos el pan y una copa con vino o fresco. Finalmente preparamos las lecturas, un salmo, el 30, el 113 o el 137, el Evangelio de Marcos 14 y el de Juan, capítulo 13, versículos del 2 al 15. Celebración. Para la celebración empezamos con una oración para pedir la presencia del Espíritu de Jesús entre nosotros. Luego leemos las lecturas, algún canto y terminamos con la reconciliación en familia, en la que nos expresamos lo que nos cuesta, pedirnos perdón, y cerramos esta parte con un abrazo de paz. Luego vienen los gestos. Primero el lavatorio de pies y luego la cena doméstica, como gesto sacramental de compartir en el nombre de Jesús el pan y el vino. Mientras comemos, podemos escuchar una frase de Rutilio Grande o la historia de Anita y su colmena de abejas, que escucharemos al final. Luego reflexionamos sobre qué significa salvarnos, en racimo, en mazorca, o sea, en comunidad, como un racimo de guineos o como una mazorca de elotes. Podemos romper la lógica del poder y empezar a vivir una convivencia nueva, o sea, una política diferente. Pongamos ejemplos concretos. ¿Cómo podemos practicar una política de servicio en familia y en comunidad? Finalmente terminamos esta celebración con una oración para agradecer, pedir y concluir. Lecturas para compartir la cena. Anita y su colmena de abejas. Eran vísperas de Semana Santa. Las cigarras humedecían las tierras en espectros de arcos refractados por el sol. El guaxe amaneció cantando para que el Creador le mandara el agua. Era la época de transición de verano a invierno. La colonia de abejas amaneció más alborotada que de costumbre. El paso de las hormigas agarreadoras por su apiario les habían quitado el sueño. Sabían que eran letales, que devoraban todo lo que encontraban a su paso. El equipo coordinador, integrado por 3 abejas y 2 abejos, convocó a una asamblea de emergencia.
Había que tomar decisiones de inmediato, porque según el informe del Grupo de Inteligencia y Espionaje, pasarían en las primeras horas del próximo día. La reunión inició con mucho escepticismo. Tres representantes de los 9 paneles tenían voz y voto para tomar acuerdos. Las prioridades eran las siguientes. 1. Salvaguardar la vida de la reina. 2. Evitar la entrada en los paneles de crías. 3. Cuidar la vida de todos y de todas. 4. Proteger su comida. La primera intervención fue de la abeja Florcita, quien propuso que se integrara un grupo de choque de 10.000 guerrilleras y pelear hasta morir, de ser posible, para detener al ejército enemigo. Mandarían como antenas a los zánganos como batallón suicida. Al final, decían, no perderemos la gran cosa. La idea no tuvo mucho eco. Temían morir sin lograr detener a las agarreadoras. Surgieron otras propuestas, como hablar con el zorrillo para que se orinara alrededor y espantarlas, regar agua bendita en los contornos. Todas las propuestas se fueron desechando, hasta que Anita, quien había permanecido callada, una abeja con mucha historia de trabajo colectivo y que había querido que la bautizaran con ese nombre por su admiración a la comandante Ana María, propuso que se hiciera un desagüe alrededor de la piara. Lo cubrirían con hojas de platanillo y lo cubrirían con agua para obstruir el paso de las hormigas. La idea fue aprobada por unanimidad. Tenían solo 12 horas para construirlo. Se hicieron las comisiones, limpiar el terreno, hacer la excavación, cortar las hojas de platanillo y acarrear el agua. Todos y todas participaron. Mandaron a los zánganos a hacer la excavación, que era el trabajo más duro. Los jóvenes repartirían el agua y la comida. Las abuelas cuidaban a los enfermos. Los abuelos vigilaban las crías. Las obreras cortaban pedazos de hojas en forma de cuadriláteros y el grupo de animación tocaba y cantaba sus mejores canciones. En 10 horas el estanque estaba terminado. Había sido una faena dura. En 2 horas llegarían las hormigas agarreadoras. Así fue. A las 3 de la mañana, el grupo de vigilantes exploradoras anunciaban su ingreso. Pero no podían pasar. El desagüe repleto de agua no les permitió avanzar. Algunas que lo intentaron murieron ahogadas y no tuvieron más opción que marcharse. La alegría fue general. Hubo comida, vinos, música y poesía para todos y para todas. Su pronta organización hizo posible salvaguardar la vida de todas y de todos, y en especial de los más vulnerables. Cuento de Chente, de la comunidad El Limón. Dios no está acostado en las nubes. Rutilio Grande. Dios no está en las nubes acostado en una hamaca. Jesús mentaba mucho el reino del Padre Dios y le gustaba compararlo a una gran cena en una mesona con manteles largos que alcanzara para todos por igual y que nadie se quedara por fuera sin su taburete y sin su conqué. Las chiltotas tienen un conacaste donde colgar sus nidos para vivir y cantar. Al pobre campesino no le dejan ni un conacaste ni un puño de tierra para vivir, para que le entierren. Los que tienen voz, pisto y poder se organizan y disponen de todos los medios a su alcance. Los campesinos no tienen tierra ni pisto ni derecho a organizarse. Esto no es el reino de Dios, sino el reino de la maldad, de la mentira y del diablo. Audios para profundización. En la página de generacionromero.org, Pleca Jueves Santo, encuentras algunos audios adicionales para profundizar algunos temas relacionados al Jueves Santo. Agradecemos si nos comparten algunas impresiones de la celebración doméstica al WhatsApp
7051-1846 o al correo electrónico nuevageneracion.romero@gmail.com o a la página de Facebook Generación Romero. Esta fue una producción de las comunidades eclesiales de base junto a Generación Romero. Les invitamos a estar pendientes y celebrar con nosotros la Semana Santa. Escríbenos tus comentarios y reflexiones al correo nuevageneracion.romero@gmail.com. Nos encuentras en Twitter como @gromerosd y en Facebook como Generación Romero. Y recuerda, de los virus nos cuidamos, a Romero recordamos. Ya está listo, acerquémonos con fe. Nos invita el mismo Cristo a comer de su conque. Qué chula se ve la mesa con su blanco y gran mantel, y sobre ella el pan sabroso que nos ha de sustentar con el vino delicioso. Todos vamos a brindar. Oh Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Oh Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. ¿Quién acepta el pan y el vino? Acepta la comunión con la lucha y el camino de Jesús en su pasión. Ofrendar también su vida en generosa oblación. Darse entero y sin medida en cada paso y acción con el pueblo que se alza por su reivindicación. Oh Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Oh Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Este gesto generoso te agradecemos, Señor. Es misterio tan hermoso tu sacrificio de amor. Al darte como comida en el duro caminar de tu pueblo tan hambriento que lucha por mejorar sus condiciones de vida y poderse organizar. Oh Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Oh Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Al comer tu cuerpo y sangre, vive la comunidad para seguir adelante cumpliendo tu voluntad de repartir entre todos los bienes de la creación, siendo ejemplo entre los lobos de justicia y comunión, siendo ejemplo entre los lobos
de la gran liberación. Hoy, Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Hoy, Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad.